estamos abandonados en vivienda, en salud, en la economía, ¿sabes? Las escuelas se están cayendo. Fue obrero, que recuerde eso, que él viene desde muy abajo, ¿entiende? Y quien lo tiene aquí ahorita donde está, somos nosotros, el pueblo, que lo tienen aquí donde está ahorita. Entonces, que se aboque y que cumpla con lo que tiene que cumplir como presidente. Te fíjate, es el mismo Guido, Guido Mora, pero... Y esta que vamos a llevar hoy, a Sofía. Cuatro paredes, mire, aquí tenemos otro para llenar también. Botellas arriba, pero... Yo debería ganar $1,400. O sea, ese era lo que era el monto de un profesor, pero eso lo digo, en una era antes pre-revolucionaria, un profesor con $1,400 no tenía que tener esos trabajos jornaleros, se podía dedicar plenamente a la investigación. Actualmente mi sueldo son $90. Entonces sí, ciertamente yo no tengo, digamos, la alternativa. Quienes están llevando estas, digamos, protestas no son, vamos a decirlo, políticos de oficio, sino son personas que están de algún modo dando la cara y sufriendo todas las penurias. Voto. Si quieren voto, que vayan a hacer su trabajo, que vean la necesidad del pueblo. Eso es lo que necesitamos. ¡Au!